Al oeste de la provincia de Mendoza existe una formación geomorfológica conocida como Pedemonte o Piedemonte. Este territorio, como lo vemos hoy, fue labrado por las aguas que lo han surcado a lo largo de los tiempos. Las geoformas del Pedemonte. Ya comenzaba a transcurrir la era Cenozoica, que es la última era en la cual estamos presentes nosotros, hace aproximadamente unos, se estima unos 40, 45 millones de años, comienza a gestarse lo que se llama la orogenia andina, es decir, empiezan a levantarse las cordilleras, las montañas que hoy vemos en nuestro alrededor. Y entre esas montañas está la precordillera y el pedemonte que estamos tratando en este momento. La Tierra se movió muy fuerte. Las placas tectónicas colisionaron, formando la cordillera de los Andes y la precordillera. Una vez que se eleva la precordillera, por eso es que todas estas rocas que están en el pedemonte están levantadas, están paradas, inclinadas. Antes habían estado horizontales y enterradas, hoy en día entonces están elevadas. Entonces, al terminar la formación de la precordillera, hace aproximadamente 2 millones de años que se termina de levantar la precordillera, se comienza a tallar el pedemonte. El escurrimiento mantiforme, por el cual las aguas de lluvia trabajan como un cepillo desgastando los materiales sueltos de estas planicies, originaron en miles de años una pediplanación generalizada. El piedemonte es un vocablo que utilizamos en geomorfología para definir una rampa de erosión, una rampa que conecta la zona montañosa de la zona de planicie. Tenemos que hacer referencia a que no solamente se relaciona con lo geológico inmediatamente como desde un aspecto sistémico, también está relacionado con el tipo de clima que se ha ido desarrollando también a través de la historia geológica del planeta. Posteriormente se encauzó el escurrimiento en forma lineal, profundizándose cada vez más los uadis o ríos secos, conformando hoy la red hidrográfica del pedemonte de caudal escaso y temporario. Podemos observar distintos niveles en los cuales se ha ido profundizando ese sistema de erosión. Es por ahí donde se concentran, digamos, la mayor cantidad de precipitaciones en los momentos de verano principalmente, en los cuales ese cúmulo de agua se va uniendo y va desarrollando un sistema erosivo, como se puede observar en el fondo plano de este interfluvio. El modelo de drenaje es de tipo paralelo, no permanente y generalmente encajado en barrancos de diferentes tamaños, con paredes que varían de unos 80 centímetros a 3 o 4 metros con respecto al nivel de base. Las características geomorfológicas de este espacio son complejas debido a la variedad de formaciones aflorantes y a la alta actividad tectónica.
Y los colores que ustedes están viendo, esa alternancia de colores entre grises, amarillentos, rosados, rojo, ladrillo, en realidad se deben a la composición mineralógica que tienen las rocas, a los minerales que tienen, si son minerales de hierro, de manganeso o la presencia de materia orgánica que le da los colores grises, negros, oscuros. Las fuerzas naturales construyen este paisaje. Las rocas, que fueron un fondo lacustre, hoy se evidencian en los pliegues milenarios de los cerros. Comprender este paisaje significa ir más allá de las texturas, formas y colores para entrar en un mundo de nuevas percepciones donde se conjugan el tiempo y el espacio.